Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, para Eiromi Castro, máximo representante de Participación Ciudadana, llama mucho la atención esta resolución que favorece a unos y a otros no. Escuchemos. Nuestra postura es institucional y focalizada en la Constitución. Es decir, nosotros no estamos sustentando en una ley. Esa es la Constitución. La Constitución dice en su artículo 77, cito textualmente, la elección de senadores y diputados se hará por el sufragio universal directo. Artículo 77. Mientras que Jonathan Liriano, miembro de Bien Común, sostuvo que una vez más la Junta Central Electoral volvió a actuar de manera irresponsable, queriendo obligar e imponer decisiones que, según él, solo favorece al partido de turno. La Junta Central Electoral con esta medida profundiza lo que es la deriva fraudulenta de este pleno de la Junta Central Electoral y además favorece a la cúpula de mañosos del Partido de la Liberación Dominicana que están representando al PLD en esas provincias. Indicaron además que por más legalidad que quiera darle el pleno para eliminar el arrastre de senadores por los votos de diputados en 26 provincias del país, hay una violación constitucional. Por eso nuestra postura de que no se lleve, no se asume el arrastre como metodología de voto, sino que los votos sean directos. Es decir, que el elector elija a quien lo va a representar de forma directa. También es importante que los partidos y las fuerzas políticas opositoras salgan a la calle. Si no es en la calle, no se va a derrotar esta medida. En tanto, el canciller Miguel Vargas Maldonado y el director de Imposdón, Modesto Guzmán, sostuvieron que esta resolución se enmarca dentro de la ley, aunque siempre habrá posiciones diferentes. Evidentemente, lo importante es que esto se pueda enmarcar dentro de la ley. Hay posiciones diferentes en ese sentido. Nosotros desde el principio asumimos la posición de que íbamos a coger la decisión que la Junta tomara. Hay que ser cuidadoso como tú manejas los temas con la Junta. Ha emitido una resolución la Junta y yo creo que hay que analizarla en su contexto. Otros que dieron también su parecer fue el presidente de Finjus, la diputada Josefa Castillo y politólogos. Escuchemos. Nosotros como fundación estamos analizando para fijar una posición, como siempre hacemos en todos estos procesos. Tú sabes que nosotros como fundación tenemos que cuidar el aspecto técnico sobre todo. Yo creo que ha sido desacertada. Desacertada porque realmente no es correcto pretender bifurcar el derecho, pretendiendo que en un lugar sí se puede aplicar el arrastre y en otro lugar no se puede. Se aplica la modalidad que realmente está mandando la Constitución de la República. El legislador quiso especificar que al senador le correspondían todos los votos de la provincia, o sea que su problema electoral no era en cada circunscripción, que su lucha electoral no era en cada circunscripción. Eso es lo que es coherente con la Constitución de la República, que dice que los ciudadanos votan por los diputados y los senadores de manera directa. Ante esta decisión, el movimiento Bien Común llamó a toda la población a sumarse mañana en una vigilia frente al Tribunal Superior Electoral. Esa es toda la información que tengo hasta el momento desde el Hotel Intercontinental. Ahora retorno con ustedes a los estudios.